Hola, soy Jonathan Contreras, más conocido en redes sociales como Cocina como un Crack. Estoy aquí porque el grupo Banti me retó a participar de su serie Historias de Cocina. Entonces la idea con esto es mostrarles a ustedes mi talento para cocinar y también mi talento para contar historias mientras cocino. El plato que escogí para preparar el día de hoy es un róbalo con costra de pistachos, un puré de arveja cremoso delicioso. Entonces avancemos con la entrada. Yo les voy a estar contando un poco acerca de mis orígenes. Duré media hora buscando el aceite en polvo. Ningún plato es fácil de cocinar. Mi familia. Creo que hubiese sido ahogado. Bueno, yo recomiendo cocinar con gas natural. Primero por versatilidad. Segundo, seguridad. Tercero, hay mayor control de temperatura. Y por ende esto nos va a dar mejores resultados a la hora de cocinar. Avancemos con picada de preguntas. La idea es responder lo más rápido posible las preguntas que me va a hacer Banti y al mismo tiempo yo voy a ir picando los vegetales que necesito para mi receta. Con gas natural, definitivamente. Yo me voy por la comida de mar. Plan familia siempre. Yo me voy por la sal. Yo mastico rápido. Frutas, definitivamente. Pizza. Me voy por los tacos. Comida casera siempre. Yo creo que primero el huevo. Vainilla. Contenedor, la cuchara es para la sopa, lo líquido, no sé. Comida colombiana, jugo sin azúcar, en la estufa toda la vida. Bueno, ¿cuál fue mi tiempo? Yo quiero saber. La idea es ganarle a los siguientes invitados, entonces pues no sé, avancemos con desafío Banti. Entonces voy a sacar un papelito de este recipiente, a ver cuál es el reto. Dice, ¿cuántos pistachos puedo abrir en un minuto? ¿Listo? Ya. Ya. Así como con Banti hay más formas de avanzar, entonces avancemos a la siguiente sección que es historias con picante. Voy a responder preguntas de casos hipotéticos para contarles historias mientras cocino. Vamos. Uy, cuchillo. Arroz atollado, puede ser. Juan Pablo, me gusta ese nombre, siempre me ha gustado. Un águila, una hamburguesa. Y yo creo que vamos avanzando a la próxima sección y última, que se llama dos de sal y una de pimienta. Vamos. Les voy a decir dos verdades, una mentira, y yo quiero que ustedes en los comentarios me escriban cuál creen que es la mentira. Vengo de familia de cocineros, tengo un hijo de 4 años que cocina divino. A lo largo de mi carrera he trabajado prácticamente gratis. Y quiero aprovechar mientras hago esto para agradecerle al grupo Banti por haberme invitado a ser parte de este reto tan chévere. Y aprovecho también para retar a Sergio y a Pablo de Kitchen Brothers para que vengan acá a cocinar y cuenten historias mientras cocinan. No olviden seguir todas las redes sociales de Banti para que se enteren de todas las formas de avanzar, ya sea en sus hogares, en la cocina y en sus negocios.